La verdad, muchachos, sin palabras, sin palabras. Si usted es amante de las motos super naked, y usted quiere llegar a cualquier lado y que la gente se quede así como que, ¿qué es esto? Esta moto que les traigo hoy es algo de otro mundo espectacular. La Suzuki Viking 1340. Con un motor de Yabusa, pero con una estética totalmente diferente, que puede llegar a los 300 kilómetros de velocidad. Así que mi nombre es J Biker, del Centro Internacional de Emociones para todos los moqueros y bikers de todo el mundo. No se pueden perder este video, se lo recomiendo. Esta moto es algo, si yo pudiera, yo me compraría una moto de esas. No digo que mi moto es un misil terrestre, sí. Pero esta moto es otra cosa. Así que sin más, nos vamos a este video. Bueno, muchachos, aquí tienen este proyectil terrestre. Solamente quiero decirles que esta moto fue creada en un garaje por Vlad Voronovich, ¿sí? La base de esta preparación es una moto muy especial y rara de ver, una Suzuki Viking, una naked deportiva que la marca japonesa lanzó en el mercado en el 2007, aprovechando el mismo motor de 4 cilindros y 1340 centímetros cúbicos de la Hayabusa. Si no conocen la Hayabusa, ahí les voy a poner unas imágenes, conservando intactos sus 80 caballos de fuerza, de potencia, para dar vida a una moto sin carenado capaz de coquetear con los, pongan atención, 300 kilómetros por hora. Voronovich, que es el creador de esta moto, siempre tuvo en mente que la Viking era una moto que Suzuki no supo vender bien. La moto que ha creado este artesano de las dos ruedas deja a un lado el basculante de doble brazo, el modelo original, para dar entrada a un nuevo bastidor monobrazo, heredado de una Honda CBR1000R, al que va unida a una llanta que el propio Voronovich ha dado forma a partir de dos llantas de carro, y que va calzada con un gigantesco neumático de 303 milímetros de ancho, con la mente puesta en dejar espacio para los dos nuevos silenciosos que se ubican justo encima de su enorme donut trasero. Lo que quieres es que escuchen también el sonido de esta moto. Nada más suban el volumen y escuchen esta moto. Encima del depósito se creó una entrada de aire de gran caudal para poder alimentar este proyectil al airbox del motor, al haber cambiado toda la configuración frontal de la moto, donde se destaca un faro con forma de pico, el mismo que Ducati emplea en su Multistrada 1200S. Bueno, muchachos, me despido, espero que les haya gustado. Simplemente quiero recordarles que esta moto es una actualización de la moto que había salido primera vez. Si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten, comenten. Nos vemos, se despide ustedes, J Bike.